Jamal es un empleado de un parque temático medieval que por un accidente termina viajando a la Inglaterra del siglo XIV y va a tener que sobrevivir en un mundo bastante complicado. Por eso hoy en el resumidor, locuras en la Edad Media. La película empieza con nuestro protagonista preparándose para ir a trabajar, donde se entera que va a abrir un nuevo parque llamado El Castillo para hacerles competencia, y entonces ahí todos se ponen a trabajar. Pero antes Jamal se hace el gracioso con su jefa, y entonces lo manda a limpiar el foso, que no es muy agradable que digamos. Huele peor que mi sanitario. Mientras limpia, se pone a hablar con su amigo sobre ir a buscar trabajo al otro parque, porque al parecer el suyo no iba a durar abierto mucho tiempo más. Pero en ese momento se ponen a jugar con unas espadas, y justo Jamal ve un collar medio raro en el fondo del foso, entonces su amigo va a buscar algo para sacarlo, pero no importa, porque este tipo lo quiere agarrar con la mano y termina cayendo al agua. ¡Ay, pero qué idiota! Y cuando logra salir pasa algo muy raro. Ya no está en el parque y una especie de vagabundo lo está mirando, pero como tiene un traje medieval piensa que es otro de los empleados del lugar. Este tipo se llama Nolte, que al parecer estaba tan borracho que se termina desmayando. Aunque cuando Jamal se acerca se da cuenta que no respira, entonces usa su inteligencia para salvarle la vida. ¡Me ha salvado! Y como el tipo queda en deuda con él, lo invita a su casa, que en realidad es solo un árbol donde tiene atado a su caballo. Pero bueno, también le ofrece comida y como Jamal está medio asqueado, se termina yendo y le dice que busque ayuda de la caridad. Pero antes de irse, Nolte le agradece por hablar con él, ya que parece que nadie lo quiere por no servir bien a la reina. Ahí Jamal, como cualquiera de nosotros, cree que está loco, entonces le da un poco de plata y se termina yendo. Y después de caminar un rato llega a una especie de pueblo donde casi lo atropellan unos caballos, y en ese momento cree que se encontró con el otro parque y ahí va a quejarse por los caballos. El tema es que los guardias no lo dejan pasar, hasta que por alguna razón dice que viene de Normandía y todos lo empiezan a respetar. A eso se le llama estrategia. Una vez adentro la gente se le queda mirando por cómo está vestido y justo ahí aparece Victoria. Y como a él le gusta de entrada, trata de conquistarla. Pero como no son de la misma época, está medio difícil la comunicación. Y encima nuestro personaje le pide el número de teléfono y ella no entiende de qué está hablando. Al parecer esta chica está metida en la realeza o algo así, y como Jamal sabe leer y escribir, medio que se empieza a interesar en él. Justo en ese momento los interrumpe Percival, que es el tipo que casi lo atropella hace un rato, entonces Jamal trata de hacerse el gracioso con él. Pero el tipo saca la espada y amenaza con matarlo. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Igual por suerte, justo en ese momento, aparece un sirviente para avisarle que el rey lo estaba esperando. Al parecer tenía que llegar un mensajero de Normandía para avisar cuando viene el duque a casarse con su hija, pero en su lugar llega este tipo que se presenta como Jamal Skywalker. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Y ahí, como no entiende de qué le hablan, inventa que va a llegar el martes. Entonces le dan un poco de comida y también le dejan elegir a la mujer que quiera, menos a la princesa, ya que nadie se podía acercar a ella. Después de entretenerse un rato, pide que le enseñen el pueblo, y además cuando va al baño se termina llevando una sorpresa media asquerosa, entonces prefiere aguantarse. Y no pasó ni un minuto que se pone interesante, porque todo el mundo va corriendo a la plaza porque parece que van a ejecutar al líder de la rebelión o algo así. Entonces Jamal, como estaba aburrido, quiere que lo lleven a ver. Para nuestro personaje todo esto seguía siendo el parque de al lado, hasta que se da cuenta que lo de la ejecución no eran efectos especiales. ¿Cómo se ve tan real? Y una vez que se entera que lo que tiene en las manos es una cabeza real, se termina desmayando. Una vez que se despierta, Victoria lo estaba cuidando y él le pide explicaciones. Y recién ahí se da cuenta de que no está en los 2000, sino que de alguna manera viajó más de 600 años al pasado. ¡Eso no tiene sentido! En ese momento medio que entra en crisis y después de procesar la información quiere volver al lago. Pero como tiene colgado el collar que se encontró, Victoria no se lo permite. Ahí ella le muestra que también lo tiene y le explica que todos los que usan ese medallón eran rebeldes que tenían la misión de matar al rey. Porque al parecer hace un tiempo mató al rey anterior y le robó el trono a la verdadera reina. Usted es diabólico. Ahí Jamal se quiere ir cuando aparece el sirviente con el caballo que él pidió hace un rato y no le queda otra más que subirse. Igual antes trata de decirle la verdad al rey, pero como se da cuenta que lo pueden matar, les termina diciendo que además de ser mensajero era bufón. Y le sale bastante bien, porque cuando se quiere subir al caballo hace el ridículo y todo el mundo se empieza a reír. Más tarde Victoria le cura las heridas que le había dejado el caballo y Jamal estaba muy relajado hasta que se entera lo que le están haciendo y que digamos no le gusta mucho. ¿Qué es? Es para quemar las sanguijuelas. ¿Las qué? Una vez que se saca esos bichos de la espalda, le pregunta cómo llegar al lago donde vive Nolte, pero ella se queda sorprendida y le dice que ese hombre ya está muerto. Igual en ese momento los interrumpe el sirviente para invitarlos a un banquete esa noche, y aunque nuestro personaje medio que no quería ir, lo terminan convenciendo. Entonces en la noche los vemos a todos en la cena para celebrar la llegada del duque, que según Jamal estaba viniendo. Igual él no come mucho porque al parecer en esa época no existían los cubiertos, entonces medio que se le va el hambre. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah!
Y ahí, al parecer, el rey tenía el dato de que la gente de Normandía sabía bailar muy bien. Entonces, un rato después, le pide que haga una demostración delante de todos los invitados. Y como no puede decir que no, se pone a hacer cualquier cosa. Se ve que el problema es la música, entonces él trata de guiar a los músicos para que hagan algo más moderno, aunque al principio no le sale muy bien. Para ese momento, el rey ya estaba perdiendo la paciencia, pero por suerte justo ahí todos le empiezan a seguir el ritmo y termina armando terrible fiesta. Y mientras tanto, Victoria aprovecha la distracción para llevar a cabo su plan junto con los compañeros. El tema es que la princesa medio que se enamora de Jamal y le termina robando un beso. Y como esto a Percival no le cae muy bien, trata de matarlo. Aunque de alguna forma, cuando trata de escapar, termina salvando al rey de los infiltrados que estaban a punto de matarlo. Después de esto, castigan a Percival por no hacer bien su trabajo y terminan declarando caballero a Jamal. Además, le dan un montón de tierras y mujeres para que se quede y no es muy difícil convencerlo. Y ahora que ya es alguien importante, tiene su propio saludo y también puede mostrar sus nuevas ideas. Inventa el frappuccino, crea una cadena de comida rápida y manda a hacer ropa un poco más moderna. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Más tarde va a jugar al ajedrez con Percival, que parece que le tiene un poco de envidia, entonces se arma una especie de batalla. Pero esto se interrumpe porque un plebeyo roba una verdura del castillo para alimentar a su familia, y el rey le encarga al nuevo caballero matarlos a todos. Pero como nuestro personaje no es un asesino, le da una bolsa de monedas y además lo deja libre. Esa misma noche manda a llamar a Victoria a su habitación para hablarle, y para que no escuchen la conversación, tiene que fingir que están haciendo sus cositas. Ella le pide que se quede para matar al rey, porque ahora que es caballero puede acercarse más fácil. Pero él lo único que quiere es volver a su casa, entonces discuten un rato y se termina yendo enojada. Aunque más tarde vuelve, y en la oscuridad terminan haciendo lo que ya se pueden imaginar. Y al otro día tenemos un problema. ¿Cuál problema? Ya a la mañana llega el mensajero real, y cuando van a buscar a Jamal a la habitación, estaba durmiendo con la hija del rey. Porque parece que nuestro personaje, con la luz apagada, pensó que era Victoria. Además, el mensajero ve toda la situación, y como la princesa ya había estado con alguien, le deja de interesar al duque, y entonces ahora se cancela la alianza con Normandía. ¿Quién se atrevería a deflorar a la hija del rey? Créanme, alguien le tronó el cacahuatito antes que yo. ¿Qué? Entonces lo encierra en el calabozo con los que trataron de matar al rey. Pero ninguno de ellos lo odia, porque aunque están encerrados por su culpa, ya no se pueden aliar con Normandía y es más fácil derrotarlo. El tema es que al otro día los van a ejecutar a todos y a Jamal medio que le agarra un ataque. Pero en ese momento ellos le cuentan la historia del caballero negro, que es algo así como un héroe justiciero, y creen que va a venir a salvarlos. Sí, como si estas cosas pasaran. Al otro día empieza la ceremonia de ejecución, y para que no lo maten, Jamal trata de convencerlos de que es un hechicero, aunque nadie le cree. Pero justo el tipo del hacha se atraganta con una fruta, y todos creen que lo está ahogando con su magia. Y como si fuera poco, sus amenazas se coordinan con un ataque enemigo, y ahora sí parece un brujo. ¡Y los queme a todos, malditos! Ahí aparece Victoria y se escapan todos, pero Jamal se cae del caballo. Igual, por suerte, logra salir y llega Nolte para salvarlo de las flechas enemigas. Y después lo lleva con el resto de los rebeldes, donde nos enteramos que este tipo, antes de ser un vagabundo, era un importante caballero que trabajaba para la reina. Y que cuando robaron el trono se escapó y todos lo dieron por muerto. Basura. Un rato después le quiere agradecer a Victoria por salvarlos, que como se pueden imaginar, seguía enojada por lo de la princesa. Entonces, para arreglar las cosas, él se la quiere llevar lejos de ese lugar, más precisamente al futuro. Pero obvio que ella no puede, porque tiene que pelear por su pueblo. Igual, antes de irse, le enseña el camino al lago. El tema es que cuando está por volver empieza a dudar y justo se encuentra con unos tipos que estaban molestando a Nolte y usa sus habilidades de boxeo para defenderlo. Aunque después de un rato se encuentra en problemas, y el supuesto vagabundo tiene que demostrar el caballero que fue en su momento para salvarle la vida. Tal vez aún haya vida en este perro viejo. Mientras vuelven al pueblo, Jamal le enseña algunos trucos para pelear, hasta que se encuentran con que la gente de Percival atacó el campamento y encima secuestraron a Victoria. Entonces ahí nuestro chico no duda ni por un segundo en ir a buscarla. El problema es que son solo Nolte y él, porque hay muchos heridos y los que quedan ya no quieren ir a pelear. Pero por suerte, en ese momento aparece la reina para motivar a todos, aunque como no termina de ser muy buena, Jamal tiene que encargarse. Entonces, después de esto, se pone a entrenar a los caballeros como si estuviera en su época, con una mezcla de lucha libre y fútbol americano. ¡Eso sí es de gángsters! Esa misma noche le regala a Nolte sus zapatillas para que éste esté cómodo en la batalla de mañana, y en ese intercambio le termina consiguiendo una armadura. A la mañana siguiente atacan todos juntos el castillo, pero al llegar se encuentran con todo vacío, y en ese momento lo sorprenden Percival y sus tropas. Ahí se arma una batalla campal, y cuando parece que se le están complicando las cosas, llega el famoso caballero negro, escupiendo fuego por la boca justo como los rebeldes lo habían dicho. Aunque todo lo épico se arruina cuando se choca contra un palo, y se dan cuenta de que era Jamal. Entonces, en ese momento,
Percival está por asesinarlo, pero justo aparece Nolte para salvarle la vida. Después de esta escena, nuestro caballero usa la inteligencia para eliminar a los guardias, mientras que el rey le agarra un ataque, entonces Percival se termina deshaciendo de él. Y acto seguido le da un flechazo a Nolte, que le da su espada a Jamal para que vaya a rescatar a su enamorada. Aunque parece que no la sabe usar muy bien. Y ahí se le ocurre hacer como que es un palo de golf, y parece que le sale bastante bien. ¿O golf? Una vez que lo ven, se va a rescatar a Victoria, que tiene una herida en el cuello, pero cuando la va a ayudar el tipo se recupera y está a punto de matarlo por la espalda. Pero entonces, justo en ese momento, Nolte usa su puntería para salvarle la vida y así recuperar el reino. ¡Sí! Al otro día es momento de que Jamal vuelva a su casa y no se va a ir sin su novia. Igual antes de irse, la reina le da un reconocimiento especial. Lo nombro Sir Skywalker. El caballero negro. Pero justo en ese momento aparece en el parque. Porque sí, al parecer estuvo mucho tiempo en el agua y perdió la conciencia, y toda la historia solo ocurrió en su imaginación. Igual le sirvió de experiencia porque usa todo lo que aprendió para hacer funcionar el parque y llenarlo de gente en solo un par de meses. Aunque un día entre todo el público escucha una voz conocida y se cruza con una chica igual a Victoria, que hasta tenía la misma cicatriz en el cuello. Finalmente cree que todo se solucionó, pero como se olvida de pedirle el número, sale corriendo a buscarla. Y claramente este tipo no está muy bien de la cabeza porque vuelve a caer al foso y ahora aparece en una especie de coliseo romano con un par de leones persiguiéndolo. Eso fue Locuras en la Edad Media. Comenten qué serie o película le gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. ¡Voy!